Querido Rossi, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice, querido Eduardo? ¿Cómo ¿Todo va? Bien? Bien, bien, bien. No, no puedo más que coincidirte. Entraba al estudio y te escuchaba recién. Te traía el tema. No, porque no puedo creer, sinceramente, que ministro de Salud. No puedo creer que un ministro de Salud milite el perfil bajo. Exacto. ¿Cómo puede ser que un ministro tan importante como el de Salud diga, pero a ver, perfil bajo no es inacción? Epa, momentito, vos no tenés que tener perfil bajo. Este hombre no lo conozco, la verdad, creo que la gente menos lo conoce. Debe ser de los funcionarios del presidente Milei que menos conoce. Hay una encuesta que después vamos a mostrar. Ahora, no sé dónde trabajaba antes. ¿Trabajaba en un hospital? En el Hospital de Cruce. Era parte del directorio del Hospital de Cruce. Ok. Florencio Varela. Ok. Tiene un dueño. Tiene un dueño. Responde a alguien, decís vos. Exactamente. Es el paje de alguien que se llama Mario Lugones. Ajá. Y Mario Lugones tiene mucha relación con el Coti Nosiglia. Ajá. Hasta ahí, encantado, ¿no? Sí, negocios de la salud de hace mucho tiempo. Okay. Bueno, viniendo para acá, ¿alguien en todo ese tránsito de padrinos que tendría este señor Russo le dijo, como bien decís, escúchame, venimos de un país del mundo de la pandemia? Quizá el modelo de ministro de salud que hemos tenido al alcance de la mano con todos los pros y los contras ha sido un Fernán Quirós, ¿me equivoco? Digo, el modelo en el sentido de ministro de salud en la ciudad de Buenos Aires, con todos los problemas. Hablo de términos comunicativos, en términos de explicarle a la gente lo que está pasando. Sin duda. De tranquilizar a la gente. Después, Claudio, que es el experto en esto, vendrán la eficacia con la que se combatió la pandemia en la Argentina, que no sabemos lo que fue. Yo comparto lo que hizo Fernández, lo que hizo Quirós lo comparto, y acá lo hemos apoyado siempre. Con algunas críticas cuando no hacía lo que tenía que hacer y se subordinaba a lo que decía Inés. Pero bueno, es una crítica personal. Ahora, yo lo he escuchado. No le hace la función. Yo lo he escuchado a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, hablar sobre el dengue. Hablar pedagógicamente, claro, sobre el mosquito, hablar, no sé si te tranquiliza porque te puedas dar alguna solución inmediata, pero al menos contiene y cumple la función que dice Eduardo. Claro. La de un ministro dar la cara, explicar. Este señor solo ha sacado un comunicado que, como bien decían ustedes, no lo firma el no ministro lo firma de nadie. Salud. No lo firma. Y hay frases que son insostenibles. Una vacuna que ya no existe porque nunca se aprobó. Parece más que dengue hecha con microbios. Exacto. Más que un comunicado de un Ministerio de Salud, parece una gacetilla de prensa con opinión. Sí. Y descalificando. Sí. ¿Sabes a qué me hace acordar? Y descalificando. ¿Sabes qué me hace acordar? Al kirchnerismo. Kirchnerismo puro. Claro, obviamente. Entonces, hay que decirle, perdón, mirá, obviamente. Tengo un lujo hoy. Mirá. Vino el gran capitán. Mamá mía. Nuestro gran capitán, Alfredo Leuco. Buenas noches, ¿cómo le Buenas va? Buenas noches, Alfredo, querido. Los noto suaves, che, los noto así, tranquilos, con eufemismo. Nosotros. Están metiendo el lenguaje, no dicen las cosas claras. ¿Alguien tiene que decirlo? No, alguien tiene que decirlo. Sí. No, pero en serio. Y Nacho. ¿Sabés lo que pasa? Que venimos de años, de años, de años de mamarrachos. Exacto. Y uno pretende con este gobierno que no haya mamarrachos. Exacto. Y la verdad que a mí me da pena por el presidente Milei que este hombre sea un mamarracho para él. Porque, te dije, hay cuatro funciones fundamentales que tiene el Estado. La seguridad, la educación, la justicia y la salud. Así es. Tiene tres ministros que son de lujo. Sí. Patricia Bullrich, Cuño Olivarona y tenés el de educación. Hablan, comunican, cuentan, te dicen qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Así vale la pena. Sí. Además de un presidente, de un gobierno, de un presidente que delega. Que delega, pero por supuesto. Que se está ocupando de la batalla principal, que es la economía. Pero por supuesto. No, la madre de las batallas en las expectativas públicas y también en el presidente no se puede ocupar del tema este del dengue. No. Para eso tiene un fusible que se llama ministro. Exacto. Que tiene que contarle a la población qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo. Bueno, vamos a lo esencial. Le doy la bienvenida también a Flor Donovan, está gran Nacho Ortelli con nosotros. Nachito, después vamos a charlar sobre otros temas, pero vamos a lo emergente. Por las dudas, si no se enteró o no se lo comunicaron. No hay repelente, ministro, no hay repelente. Está bien, no será tarea de él, pero esta es la realidad que vive la gente. Hay zozobra, yo vivo en la zona norte, es lindante a José Cepá, el municipio de Pilar no aparece entre los más complejos, pero yo escucho a mis vecinos, hablo con los padres de los chicos de la escuela, y esto nos encontramos, señor ministro Russo, con esto, cuando vamos a una farmacia, cuando vamos a un supermercado,
momentáneamente no tenemos repelente. Mostrame, dale, más. Aerosol de repelente, góndolas vacías. No hay repelente. Hay que combatir el mosquito, ok. Mirá, no hay repelente, no hay repelente, no hay repelente. Para que la que viste, para gente duro, decía mi abuela, dura de entendederas. Te ponen cuatro carteles. ¿Ok? Y cuando hay. Eso es insecticida, Sí. Aerosol, como en tiempo de la restricción. Exacto, ¿no? Como en Venezuela, la restricción, o en tiempos del kirchnerismo, cuando te permitían comprar, en tiempos de Guillermo Moreno, por escasez, con dos kilos de azúcar. Bueno, de esto se trata. ¿Sabés, Pablo, perdón, Eduardo, ¿sabes qué siento en lo personal? Yo lo conozco bien a Russo, y es un tipo al cual estimo, pero me pone en una posición muy incómoda. Él no entiende esto. ¿Por qué no vienen acá y cuentan a la población o hagan lo que quieran, pero le cuéntenle a la gente lo que tienen que hacer? ¿Por qué llegamos a este momento donde descalifican a un grupo de periodistas? Porque en lugar de dar la cara y contar a la gente de qué se trata, sospechan o bueno, generan sospechas. Eso no es bueno. No son las reglas del juego que queremos con este gobierno. Está vamos, claro que no vamos, vamos al punto, al comunicado de hoy. Ustedes lo repasaron, Edu, pero para la gente que se puede estar sumando a esta hora. Vamos al comunicado. Comunicado de prensa del Ministerio de Salud de la Nación sobre la situación epidemiológica del dengue y las medidas de prevención. Bueno, nadie lo firma, te cuento. Sí, nadie lo firma, es como oficina, como los comunicados de oficina de prensa del presidente, en este caso han tomado la misma modalidad, sale del Ministerio de Salud. Bien, nadie sabe quién lo ha redactado. Pero una cosa es la oficina del presidente y otra cosa es el Ministerio de Salud. Exacto. Son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Vos sabés que la oficina del presidente, el que está firmando eso es el propio presidente. Tal cual. Acá, ¿quién lo hizo? El vocero. Bueno. Gacetillero del Ministerio de Salud. Mira esta parte. Se continuará el combate contra el dengue basado en la evidencia científica. Nadie espera lo contrario. Claro. Y no en las operaciones de prensa, manteniendo contacto permanente con todos los ministros de salud. ¿Qué serán las operaciones de prensa? Yo no sé. ¿Cuáles son las operaciones de prensa? Pidiéndole que se hable de lo que están haciendo, de las vacunas. La duda, ¿me vacuno o no me vacuno? Perdón, Claudio. Hoy te escribí un mensajito a vos y preguntándote qué cosa. Si se vacuna o no se vacuna. Si me vacunaba o no me vacunaba. No le vamos a dar la respuesta a la gente porque no, eso es no. Parte de nuestro secreto profesional. Pero yo te quiero decir, ¿yo qué quiero decir? Simplemente evidenciar la duda. Mi hija te preguntaba lo mismo, ¿qué hacemos en casa? Alguno que tenga comorbilidades, porque de a poco la gente no es tonta, se informa, empieza a ver que hay dengue acá, dengue allá, que empieza a haber casos paradigmáticos que generan zozobra. Entonces, ¿cuál es la función ahí? No, tranquilidad, claro. Vamos a llevar tranquilidad, estadísticas, las muertes han sido tantas por cada 1.000 o 1.000.000 de 100 personas. 100.000 habitantes. Bueno, claro. ¿Quién tiene que dar esa información? El ministro de Salud. ¿O derivará eso a quiénes? ¿A los periodistas? Ok, y después te la agarrá contra los periodistas. Mirá más, otro comunicado. Sobre la vacuna. Acá dice. Lleva claridad sobre este comunicado. La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad. Instamos a las empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos. Ahora, te quiero contar que hay una sola empresa, no son las empresas. Acá hay un solo productor de vacunas, que es Takeda. O sea, ¿y a quién estaría presionando Takeda? No sé, yo acabo de decirte que tuve una reunión con la gente de Takeda hace 2 meses cuando empezó esta historia y me dijeron, por favor, no hablemos de la vacuna porque no tenemos producción suficiente. Así que no sé a quién pueden presionar. ¿Presionar a quién? No, hay sectores kirchneristas que quieren imponerle al ministro de Salud, no al ministro de Salud, al gobierno, que compre la vacuna para todos los argentinos. No, eso no es. Y esto no se maneja de esta manera. No es así. Bueno, tienen que entender los kirchneristas que esto. En esta situación no se maneja de esa manera. Que salga el ministro y diga, claro. Frente a determinadas declaraciones que se han vertido en tal lugar, si el presidente en esto es clarísimo, cuando le quiere pegar a Clarín, le pega a Clarín, cuando por le quiere pegar a la Nación, le pega a la Nación, pero alguno de nosotros, a periodistas con nombre y apellido. Pero por supuesto. ¿Por qué este oscurantismo en donde cae la pregunta emergente legítima de la gente? Ahora me están escribiendo, porque dijiste esto, y ¿qué hacemos? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? No sé, ni lo va a decir Claudio, lo tiene que decir el Ministerio Hoy de Salud. Hoy en el comunicado hay algo, no sé, de 0 a 14 años, no sé qué dice, ¿no?, de la vacunación ahí, ¿no? No, no, de 6, está recomendada desde los 4 años para arriba. Bueno, 4, adelante, sí. Está bien. Bueno, Brasil está vacunando, por ejemplo, de 6 a 17 años, si mal no recuerdo, de 6 a 17 años. Hoy nos contaba la ministra de Paraguay que la población más afectada es la población de 6 a 14 años. Pero la ministra de Paraguay no se lava las manos. Dice, yo como ministra de Paraguay doy las recomendaciones necesarias
y los ellos tienen departamentos, no tienen provincias, un departamento. Claro. Hacen lo que tienen que hacer, pero ella da las recomendaciones más importantes. Porque si no, mirá, lo estoy pensando, si el Ministerio de Salud de la Nación no sirve para nada... Claro, si vos querés perfil cerrarlo. Cerremos el Ministerio de Salud. Le ayudamos al trabajo al presidente. Pero claro. Dejemos los ministerios provinciales, entonces. No, Nachito. Hay dos cosas. Una, este hombre dice que diseñaron un ministerio con una función rectora, no con una función de prestadora de servicios. Bueno, ¿para qué están entonces? ¿Para qué tiene decenas de miles de empleos si solo se va a dedicar a trazar una línea de un escritorio para que después... Y a tener perfil bajo. Exactamente, 24 provincias. Y otro tema, si tiene algo para denunciar, tiene que hacerlo. Claro. Si no, es obligación. Está incumpliendo la ley. Es obligación. Está cometiendo un delito. Entonces, si tiene presiones, si alguien lo presiona, si hay algún laboratorio que él quiere denunciar, que vaya y que presente la denuncia mañana en tribunales. Claro, obviamente. Mira, hoy vi un tuit, Larry, de Carlos Regazzoni. A Carlos Regazzoni, que ahora nos está viendo, y me dice, la Agencia Europea de Medicamentos la aprobó la vacuna. Sí, acá lo contamos hace un rato. Y, igual que la ANMAT, lo que estabas diciendo así vos. Es. Dice, estamos en un desastre con la desinsectación y eso no es culpa del ministro, tal vez, por supuesto, las larvas. Y a ver qué decía Regazzoni, a ver, dengue, no inventemos, hay que fumigar. En 1946 este mosquito fue erradicado a base de estrategia de fumigación. Este es un cartel de la época, fue un éxito de Ramón Carrillo y Carlos Alvarado durante la primera presidencia de Perón. Bueno, eso era contra el paludismo, si no me equivoco, Claudio, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, suponete. Es otro tipo de mosquito, no es de domiciliario. Ok, ok. De todas formas, vamos a discutir. Mira, el otro día hablaba con también la gente creo que de Puerto Rico, con uno de los ministros de salud de Puerto Rico, con uno de los secretarios de salud de Puerto Rico. Y me decía lo mismo: acá vamos a fumigar, vamos a poner larvicidas, vamos a usar todo. Claro. Todo. ¿Cómo se hace eso? Comunicando. Si es un ministerio, claro, obviamente. Comunicando. Por eso, bueno, como dijiste vos, hay áreas del gobierno que están funcionando con una comunicación fluida. Pero por supuesto. O sea, estamos en una epidemia. Porque los ministros, insisto, no tienen que tener perfil bajo. ¿No? Si este señor quiere tener perfil bajo, dedíquese a otra cosa. No está para ministro. Es lo que decía Nacho, además, si tiene alguna denuncia que hacer contra la industria, que la haga. ¿Cuál es el problema? Por supuesto. Y diga quiénes son los que están presionando al gobierno para que compre una vacuna con intereses creados. Nosotros en la pandemia hablamos de todo, dijimos de todo. Por favor. Y no nos van a contar a nosotros, a vos, Claudio, a vos, Eduardo, a nosotros, quién y fue. Y además, hemos contado las barbaridades que hizo el kirchnerismo, el gobierno anterior, con respecto a este mismo tema, el dengue. Exactamente. Absolutamente. Exactamente. Lo mismo. Y también la señora Bisotti no daba la cara. ¿Te acordás? No, con nosotros ni hablar, nunca dio la cara. Pero claro, ¿cómo se iba a exponer? El tema es que le decimos al ministro Russo, acá no se expone, acá viene a contar cosas. Exacto. Nadie lo va, y quiero decir nadie va a hacer daño. Quiero decirle a la gente que está del otro lado que todas las producciones, supongo, de los programas de La Nación Más, o casi todos, hemos buscado al ministro Russo. Por favor, que nos gustaría entrevistarlo para que nos diga cómo se lo ha entrevistado el ministro Fernán Quiroz de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí tenés dos versiones, Pablo, Eduardo y Claudio. La versión que me dicen de la Casa Rosada es, tiene el pedido hecho para que salga a hablar, para que salga a comunicar. Es decir, la Casa Rosada le pide que comunique. Y por otro lado... Pero él quiere el perfil bajo. Y claro, y dice, Russo admite que no quiere salir en los medios. La Casa Rosada le dice, salí, porque el fusible, si no, ¿quién es? Pero obviamente, le hace daño al presidente. Bueno, porque después le van a terminar echando la culpa al presidente. La mejor forma de cuidar a un presidente, si es que Russo le interesa el presidente Milei, porque por ahí no le interesa un pito, y usted está haciendo su negocio, ¿no? Y encontró a alguien que es... Usted es paje de alguien, y bueno, qué sé yo, y por ahí... Hay que cuidar ese lugarcito, pero le hace un daño al presidente enorme, enorme. Bueno, ¿qué te pareció? En un ratito voy a hablar, más allá de lo de Malvinas, que por supuesto hoy es el 2 de abril y se han hecho los homenajes pertinentes, en el discurso del presidente de hoy, Eduardo, hubo como una nueva era, ¿no? Señala a Julio Argentino Roca, plantea una nueva era. Yo, en un ratito, dos o tres palabras sobre lo que me parece que está planteando claramente, ya no solo para las Fuerzas Armadas, sino para todas las Fuerzas de Seguridad. El fin de la humillación. El kirchnerismo usó a las Fuerzas Armadas para construir su relato, para congraciarse, Alfredo, para congraciarse con los organismos de derechos humanos. Y eso lo sostuvo
hasta convertir a la sociedad en una enemiga de cualquiera que porte un uniforme. Exactamente, sí, con un nivel de humillación pocas veces visto después de tantos años que pasaron, en lugar de apostar, como me parece positivo en este discurso, bueno, miremos para adelante, miremos para adelante. Ya han pasado muchísimos años. Además, las Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada que ver. Pero ni habían nacido en el 76 un montón de gente. Por supuesto, no tienen nada que ver. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Viste Kicillof hoy? ¿Tenés lo de Kicillof que me estás diciendo? ¿Es lo de Malvinas? Bueno, por supuesto que el contramodelo permanente en esto es justamente Axel Kicillof, que se presenta como defensor de el último rincón del kirchnerismo vigente. Mirá. Uno escucha en estos días, obviamente, estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear ni tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos. Así que creo que la soberanía no es solo un discurso el 2 de abril, la soberanía no es solo portar los símbolos nacionales o cantar el himno, la soberanía hay que ejercerla y actualizarla todos los días. Vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso porque está malversando el concepto original, porque en su momento Milei, con toda claridad, Milei cuando dijo que admiraba a Margaret Thatcher, no dijo que la admiraba por el rol que había jugado durante Malvinas en la guerra con Argentina, sino por el liberalismo que llevó adelante, por su política económica. Fue una de las que lideró la revolución conservadora en el mundo, que ahora estamos viendo en muchos países y en la Argentina. Y habló de Margaret Thatcher. De qué manera se está imponiendo, ¿no? Habló de Margaret Thatcher con respecto al muro de Berlín. Claro. Con respecto a ese punto, ¿no? Mondino, la canciller, creo que respondió al respecto. Mirá. Kicillof lo criticó al presidente aludiendo de que no se puede homenajear a los veteranos. ¿Cómo no vas a poder homenajear a los veteranos? La respuesta completa del gobernador fue eso, supuestamente por la idolatría del presidente a Margaret Thatcher. Esto fue lo que dijo Kicillof. La estoy citando como para tener su respuesta. Mira, afortunadamente creo que tenemos aquí la posibilidad de honrar a nuestros héroes y de alguna manera ayudar a los sobrevivientes. No mezclemos con temas políticos, por favor. Bueno, vos es que lo seguía Nacho en una información, no sé qué información tenés vos, Eduardo, hay mucha preocupación, mucha, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la base china. Bueno, habló el propio embajador Mark Stanley. Sí, claro. Pero a ver, esa preocupación viene de hace años. De hace años. No es de ahora. Sí. Ahora porque Mark Stanley hizo una declaración y lo hizo público. Sí, pero te voy a decir cuál es mi información. Lo que me han dicho esto. No es casual la visita de la jefa del Comando claro. Sur. No es casual. Se han sucedido hechos en la base de Neuquén altamente preocupantes o mucho más que eso. Y lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere saber es si el gobierno argentino está al tanto de eso. ¿No? Por eso me parece, Nacho, que de ahí viene la posibilidad de un pedido para una, no sé, revisión técnica se llama. Una inspección de la base, técnica. Una inspección de la base. Sí. ¿Quiénes están en la base china en Neuquén? Me parece que el pedido de Stanley impermeó en el gobierno y empezaron a revisar el contrato. Me contaban que leían la letra del contrato. Muchas cosas en el gobierno no pueden entender cómo se firmó eso, más allá de que tienen 50 años, pero dicen, bueno, vamos a revisar que lo que dice este contrato se cumpla en la práctica y que no estén haciendo otra cosa, porque ahí también hay versiones cruzadas de qué está ocurriendo dentro. China dice que no, que hay solo personal civil. Ahora, la información de Stanley, lo que planteó Stanley, preocupó al gobierno y van a pedir una autorización para entrar en la base china. No pueden entrar de prepo, es decir, eso es territorio chino, pero quieren entrar para ver efectivamente quiénes están trabajando, bueno, qué hacen. Ese personal y qué no civil hacen. Depende del ejército chino. Exacto. Por supuesto, un personal civil en pero el por Estado, eso no existe. No es una empresa privada no. que puso. Exacto. Personal exacto. civil además, que depende del ejército chino. Exacto. ¿No? Además, los servicios de inteligencia, la CIA y los servicios de inteligencia norteamericanos disponen de información calificada, por eso claro. lo decía Pablo, la llegada de la generala Richardson. Y el país, nuestro Estado, nosotros los argentinos no tenemos derecho a saber qué pasa allí, cómo se llaman los que están trabajando. Ya ese solo contrato es para hacer un juicio a Cristina eso por traición a la patria. Eso es entreguismo. Pero es increíble. Y no solo ¿no? porque China es parte del eje de los países absolutamente autoritarios, que en la democracia no funciona.
Cualquier país, aunque sea el país más democrático del mundo, ¿cómo va a tener una base dentro de un país soberano como es Argentina, a la cual los argentinos no podemos acceder ni saber qué pasa? Claro. Es un despropósito brutal. Supongamos que sea Estados Unidos que durante el gobierno de Milei instala una base militar. ¿Qué diría el kirchnerismo? Bueno, ya hoy hablaron, ya hoy hablaron tres gobernadores, los del sur, tres gobernadores. Y hay que prestar, a mí me parece, atención a lo que dijo Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Bien. Declarar persona no grata a cualquier integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No sumarse. Ya. Creo que en los próximos, no sé si días o no sé en qué fecha, está llegando a la Argentina el mayor portaaviones norteamericano. Bueno, bueno. ¿Y qué pasa en Tierra del Fuego? ¿A quién le dio Tierra del Fuego la concesión para construir un puerto? A los chinos. A los chinos. A los chinos. Con lo cual, a mí me da la sensación... Esa es una gran preocupación. Bueno, a mí me dicen, con esto que planteaba, que los Estados Unidos vigila la base china en la Patagonia permanentemente. La inquietud que están teniendo es porque han visto movimientos en la base china que no les parecen los habituales. Acá estamos rodeados de, de satélites. Viste que las primeras informaciones que se dieron en aquel momento cuando surgió el tema de la base china, decían que en realidad esa base era para mirar las estrellas. Exacto. Esa contásela a tu abuela. Exacto. ¿No? Exactamente. Que era para mirar las estrellas. Estrellas de los generales. ¿Viste que era? No, son observaciones, las estrellas, la estrella roja. La estrella roja. Bueno, de hecho, la duda del gobierno, Edu, es si durante la gestión de Alberto Fernández se ingresó a chequear las estrellas. Es decir, el tiempo de exploración que tiene la Argentina permite la base china es 10% del total. Claro. ¿Se ingresó durante ese tiempo? Flor. Déjame que te agregue un dato más. Además de la base, además del puerto, hay una tercera cosa que Estados Unidos mira, que es la hidrovía. Totalmente. Y desde la semana pasada hay una serie de reuniones que vienen llevándose a cabo en el círculo más chiquito del gobierno con respecto a cómo hacer o qué hacer con la hidrovía a partir de ahora. Están trabajando las empresas privadas en un proyecto y en gran medida la idea es tomar un poco más el modelo americano. Ahí de vuelta también el gobierno acercarse a Estados Unidos. Los Parrilli, los Tetamanti, había varios, los Zanini, qué sé yo, querían entregarle la hidrovía justamente a los chinos. La Cámpora estaba obsesionada con la hidrovía. Bueno, antes de despedirte, compartamos una parte que a mí me parece medular de este cambio de era del presidente Milei hoy en el acto de recordatorio de los caídos en Malvinas. Pero como demostró el presidente Roca, la economía por sí sola no alcanza. No hay soberanía, no hay respeto internacional por nuestros intereses si la dirigencia política hace hasta lo imposible para ensuciar el nombre de nuestras Fuerzas Armadas. En los años donde se consolidó nuestra soberanía, las Fuerzas Armadas eran valoradas por el conjunto de la dirigencia y por la sociedad. Vestir un uniforme era motivo de enorme orgullo. La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras fuerzas. Pero, ¿qué reclamo por la soberanía es posible si la dirigencia de un país se dedica a menospreciar y hostigar a sus Fuerzas Armadas? ¿Qué homenaje a los héroes de Malvinas puede ser sincero si en simultáneo el Estado financia grupos y organizaciones que no hacen otra cosa que desprestigiar a nuestras fuerzas? Esto me parece clave. ¿No? Acá hay un cambio de paradigma. Sin duda. Es una de las grandes novedades, porque habitualmente en Malvinas, más allá de, la obsecuencia fingida del sector del kirchnerismo, no ha habido novedades desde el punto de vista político, geopolítico, de cuál es el rol que debe jugar Argentina, el Estado democrático frente a las Fuerzas Armadas. Acá hay una novedad muy importante, está haciendo una propuesta absolutamente inédita, que creo que va a ser tomada de muy buena manera con la mayoría de la población. Hoy los sectores kirchneristas decían que este discurso reivindicaba la dictadura militar. Confunden todo. Porque la verdad, confunden todo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo hacen. ¿Qué tiene que ver el culo con la autopista? ¿No? No, la verdad, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Lo hacen adrede. Todo confunden, todo lo mezclan. Lo hacen, ¿no? Lo hacen porque sacaron mucho. Lo hacen adrede. Obviamente. Hoy el embajador Causino escribió: valiente reivindicación oficial de Javier Milei al general Roca, quien llevó a la práctica el mayor acto de afirmación soberana de nuestra historia nacional después de las guerras de la independencia. Roca y la generación del 80 hicieron de un desierto la nación más exitosa de Sudamérica. Y coincido plenamente. Totalmente. Hay una nota de Claudia Peiró hoy en Infobae espectacular sobre Roca. ¿Por qué la mención de Roca
en el discurso de Milei. Hace un repaso, por supuesto, además del tradicional el libro de Félix Luna, Soy Roca. No. ¿Por qué Roca en 3 años, Julio Argentino Roca, en 3 años se convirtió en un paradigma para ese momento de la Argentina? Incluso apoyado por, yo no lo tenía el dato, por ejemplo, en la batalla donde finalmente se federalizó la ciudad de Buenos Aires, incluso apoyado por un Hipólito Yrigoyen, claro, en aquel tiempo. Exactamente. ¿No? Esta es la nota. ¿Por qué Milei mencionó a Julio Argentino Roca como inspiración para la defensa de la soberanía y padre de la Argentina moderna? Y ahora, a continuación, voy a mostrar por qué se refirió a Roca. Hay que prestarle atención a la idea de Roca, porque también lo mencionó en el discurso de asunción presidencial. Y tiene que ver, me parece, con el modelo que Milei imagina, el orden y el progreso. Totalmente. Que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Querido. Abrazo muy grande. Abrazo muy grande. Con